Hoy, 1 de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de sus mejores hijos, la solemnidad de todos los santos. No solo aquellos que ya han sido canonizados y están en los altares, sino también todos aquellos cristianos que han llegado a la patria prometida, que han llegado al cielo. En el Evangelio de hoy, Jesús termina diciendo: estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios para aquellos que viven las bienaventuranzas. La promesa de Dios para aquellos que viven como Jesús nos enseña. La llamada a la santidad es una llamada para todos. Hay veces a lo largo de la historia de la Iglesia en que se ha creído que la llamada de Dios era solo para unos pocos, para unos cuantos elegidos, y que esa llamada de Dios a la santidad era un privilegio y una utopía también. Tanto es así que a veces se ha llegado a pensar que solo aquellos que se consagraban al Señor de una manera total, aquellos que vivían una vida religiosa, eran los que estaban llamados a la santidad. Pero que la llamada a la santidad no era para, por ejemplo, para los sacerdotes seculares, para los sacerdotes diocesanos, y menos aún para los fieles laicos. No era la llamada a la santidad una vocación para ellos, sino solo para aquellos que, viviendo la vida religiosa, vivían de manera radical, por así decir, el Evangelio, los consejos evangélicos. Sin embargo, a raíz del Vaticano II, la Iglesia ya dejó bien claro que la llamada a la santidad es una llamada para todos los cristianos, porque la santidad no es otra cosa que llegar al cielo. Ser santo, cuando decimos que un cristiano ha llegado a la santidad, es porque está en el cielo, en la presencia de Dios, y por lo tanto todos hemos sido llamados por Jesús para que esa promesa se cumpla en nosotros. Si no, ¿para qué nos hacemos cristianos? Esa llamada a la santidad es una llamada, por lo tanto, que nace con nuestro bautismo. Es en el bautismo donde Dios hace esa llamada a cada uno de nosotros, para que entremos por esa puerta estrecha, para que andemos por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Y nos ayuda para ese camino, no nos deja solos. A veces uno se ve abrumado por el peso de su debilidad, y al ver las veces que caemos y que pecamos, y al ver cómo nos empeñamos muchas veces en seguir esclavos de ese pecado, uno se pregunta cómo es posible que Dios espere de mí que llegue a ser santo. Pero es precisamente porque el Señor nos ayuda, es precisamente porque el Señor con su gracia nos apoya. Y es gracias a esa gracia que un cristiano, también aquellos que han conseguido ya estar incluso canonizados, han llegado a la santidad. Ningún ser humano, por sus propias fuerzas, o mejor dicho, a causa de su debilidad, puede por sí solo llegar a la santidad. Y por eso sí hay esperanza, porque no depende de mi fortaleza, sino de la fortaleza de Dios. Y si uno tiene su corazón lleno de Dios, es capaz de vivir las exigencias evangélicas que Él mismo nos propone. Esa llamada a la santidad es, por lo tanto, una obligación para todos, porque la vida santa no es otra cosa que la vida de gracia, y esa vida de gracia es la única que es capaz de llenar de veras el corazón del hombre, porque solo Dios puede llenar el corazón del hombre. Porque el hombre siempre parece insatisfecho, precisamente porque el corazón del hombre ha sido creado para albergar a Dios, que es infinito. Y por lo tanto, la capacidad de llenado de nuestro corazón, por así decir, es infinita.
y por muchas cosas que nosotros nos empeñemos en meter ahí, siempre sentiremos un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar. Y por eso solo una vida de gracia es capaz de llenar el corazón del ser humano. Y por eso solo una vida de santidad es capaz de llenar el corazón del ser humano. Y por eso no podemos aspirar a la felicidad en esta vida y a la felicidad en la vida eterna si no es con ese corazón lleno de Dios. Los santos que hoy celebramos, aquellos que han sido canonizados, pero también aquellos que ya están en el cielo y que no están en los altares, entre los que sin duda podemos contar con antepasados nuestros, familiares nuestros, que han alcanzado la promesa, esa promesa de Jesús, y han llegado a la patria prometida, son para nosotros protectores, intercesores, pero también modelos. Protectores, todos en nuestra vida en algún momento hemos necesitado algo y hemos acudido a los santos, ¿no? La misma Santa Teresa de Jesús decía incansablemente que para ella San José era el que le sacaba de todos los aprietos, ¿no? A él acudía cuando tenía alguna necesidad y siempre San José salía al paso, ¿no? O los cordobeses, por ejemplo, tenemos la costumbre, siempre que salimos de Córdoba con nuestro coche, encomendarnos a San Rafael para que nos proteja durante el camino. Y así los santos han sido siempre para la Iglesia, para los cristianos peregrinos que caminan todavía en esta vida, en esta tierra, de protectores, también de intercesores. Cuando necesitamos algo de Dios, por supuesto, la gran intercesora para todos nosotros siempre ha sido y será la Virgen María, pero también junto con ella todos los santos. Intercesores ante Dios porque ya están en la presencia de Dios, ¿no? Y cuántas personas también que tienen, por así decirlo, la certeza de que un familiar que ha vivido una vida pues muy buena, muy cristiana, ha muerto con los sacramentos y tienen la certeza de que ya están en el cielo, ¿cómo acuden a ellos también? Como si fueran ángeles, ¿no? Que están ya en la presencia de Dios para que nos alcancen de él alguna gracia que necesitamos especial, ¿no? Interceden ellos por nosotros, interceden por nosotros ante Dios y lo harán. Esa es la fe que profesamos en la comunión de los santos. Cuando decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, estamos afirmando que la Iglesia tiene ese... Nosotros somos Iglesia peregrina y luego también la Iglesia tiene a sus hijos en la Iglesia triunfante. Esos hijos que ya han alcanzado el cielo y que están en presencia de Dios intercediendo por nosotros, pidiendo ante Dios por nosotros, para que Él nos dé todas las gracias que necesitamos para llegar nosotros también a esa Iglesia triunfante, a esa Iglesia en el cielo. Y por último, son también modelos. Esto nunca lo debemos olvidar. Porque la Iglesia canoniza a los santos. Porque la Iglesia dice, no de todos, porque sería imposible, pero de aquellos que han llevado una vida más ejemplar, más modélica, sí son canonizados, precisamente para mostrar a los cristianos que aún peregrinamos, a la Iglesia peregrina, que es posible vivir la santidad, que es posible vivir el Evangelio. Decía el Papa Juan Pablo II, cuando le preguntaban, ¿por qué canoniza usted? ¿Por qué hace usted tantos santos? Que parece que cada dos por tres hay un santo nuevo. ¿Por qué hace tantos santos? Y él daba precisamente esta explicación, porque los santos son evangelios vivos, ejemplos de cómo se puede vivir el Evangelio. Y no solo pues, religiosos o sacerdotes, sino también laicos. Laicos que han sido capaces de llevar el Evangelio de su vida. Y hay numerosos santos que han sido canonizados en el pontificado de Juan Pablo II, laicos, para hacer ver esa llamada del Vaticano II, que es esa llamada a la santidad, ya no para unos pocos, sino para todos. La santidad es una vocación, la santidad es una llamada para todos, y una llamada posible y necesaria. Pidámosle al Señor en este día en el que conmemora a todos
los santos, a todos aquellos que han llegado a la patria prometida. Pidámosle al Señor que nosotros un día seamos contados entre ellos y que esa llamada a la santidad sea para nosotros un estímulo, no una exigencia pesada con la que hay que cumplir, como aquel que tiene que cumplir con unas expectativas muy grandes, ¿no? Y se ve solo ante ese peso, sino como una promesa de Dios que quiere cumplir en cada uno de nosotros y que es él el que va a hacer el mayor esfuerzo para conseguir que nosotros lleguemos también a vivir en santidad, a vivir el Evangelio y a llegar un día a la patria prometida. Que así sea. Que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde. Virgen del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros.